Gracias amigos por acompañarnos en Cara a Cara. Comenzamos contándoles que de acuerdo a cifras oficiales, el índice de desempleo ha experimentado una escalada de 8%. Una situación sobre la que conversaremos con el economista Jorge Guillén, vicerrector encargado de investigación de la Universidad ESAN, después de este informe de Ronnie Mella. El desempleo en nuestro país registra una disparada preocupante. De acuerdo a cifras del INEI, en Lima Metropolitana, donde se concentra la tercera parte de la población económicamente activa, cada año más de 420.000 personas se suman a la lista de desempleados. Solo en el primer trimestre de este año, 19.800 personas se han quedado sin un ingreso fijo o han perdido el empleo. Es decir, el 8,1% de la población en la capital se encuentra sin trabajo. La última vez que se registró una cifra similar fue hace 6 años. En el 2017, la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 6,9%, afectando a 358.400 personas. Se señala como causa de este problema el hecho que el deterioro del mercado laboral obedece a la debilidad que presenta la economía peruana en los últimos 14 meses y al incremento de la informalidad. La gente a veces acepta condiciones de trabajo insalubres, inseguras, indignas, básicamente por necesidad, porque tienen que trabajar para tener dinero para el sustento de su familia, ¿no? Para revertir esta situación, se aconseja consolidar los sectores manufactura, comercio y servicios por ser generadores de empleo. Y como les conté, nos encontramos pues con el economista Jorge Guillén, vicerrector encargado de investigación de la Universidad ESAN. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por venir, Jorge. Bueno, evidentemente la situación de desempleo ahora sí está asustando, ¿no? Lo que ya venía siendo señales de desaceleración en varios sectores de la economía, la industria desde hace varios años, ¿no? Si bien las exportaciones pues habían repuntado, ya se estaban viendo señales de alarma que se han acentuado con el tema de la recaudación, por supuesto, que ya lo sentíamos, y bueno, el empleo ya se sentó. ¿Qué hacer? Sí, ha sido una cifra bastante, una de las más altas, ¿no? Y sobre todo castiga un poquito, un par de puntos más a la mujer. O sea, hemos visto en el análisis de este número en frío de 8% de desempleo, que como me dices es reflejo de la desaceleración de la economía, de la desaceleración de la construcción, que era el motor de crecimiento, el segundo gobierno de Alan García, de que generaba empleo. Y castiga un poco a la mujer, castiga un poco sobre todo a la población económicamente activa que no está muy educada. O sea, educación primaria, secundaria, son los más, digamos, los más desempleados. Superior todavía no. No hay una destrucción del empleo de la clase que tiene un capital humano un poco más desarrollado o está más capacitado. Pero la secuencia nos llevaría eventualmente también a haber afectado al personal más capacitado. No es necesariamente así. Ahora no, pero no, tampoco hay que pensar en ello, ¿no? Que nos vamos a convertir en un Haití o un Venezuela, ¿no? No va a pasar eso. Estamos hablando de otra economía ya de la que podría ser activada. Sí, es importante reactivarse, que se genere la inversión pública, que se reactive la demanda, que las políticas fiscales del ministro de Economía permitan que se crezca a más de 4%. Ya hay la banca de inversión nos ha revisado las cifras a la baja de previsión, hasta 3.5 incluso han llegado. Deberíamos crecer a 5, nuestro potencial era 10 años atrás con el boom de commodities, ahora es 5. ¿Qué juega en contra ahora mismo? Está un poco el tema de inversión, de gobierno regional, el club de la construcción y el club de la energía. Muchos hablan del club de la construcción como algo pues que se ha frenado. Ya bueno, empecemos de foja cero. ¿El club de la energía de qué estamos hablando? ¿De ahí el tema de la concertación de precios? Es más por el lado de infraestructura, porque las brechas son más por el lado de comunicaciones. Y de carreteras, puertos, aeropuertos y energía también, que es el dinero ahí es mucho más fuerte incluso, ¿no? Ahora, centrales hidroeléctricas y todo. El plan del gabinete se supone para reactivar está muy centrado pues en el tema de la reconstrucción, en fin, acelerar más, y está muy centrado también en el tema de la inversión pública.
¿Qué es lo que le toca finalmente? ¿Qué es lo que está en la cancha del gobierno? Pero al mismo tiempo el ministro Tuesta ha hablado de estos gastos superfluos. Sí, sí. Se habla entonces de 2.000 millones ¿no? de soles, se habla otra vez, ¿no? Yo recuerdo al principio del gobierno de Alan García también se recortaron pues gastos públicos suntuosos, ¿no? Suntuarios, mejor dicho, ¿no? Entonces los funcionarios ya no van a viajar en business, no viajan en económica, y uno dice, bueno, sí, buenas intenciones, pero al final eso tiene algún tipo de impacto. ¿Es posible hacer este mensaje mixto de ajustar de un lado y de otro lado decir la inversión pública tiene que acelerarse? Sí, lo que pasa es que él está una crítica que siempre se recibió con Elmer Cuba, con un poco algún grupo de economistas, era con Alonso Segura, que estaban por fuera al anterior ministro Azorne. A Azorne le achacaban siempre que tenía gastos muy fuertes, que venían desde Humala incluso, y que terminamos con un déficit fiscal muy fuerte por gastos demasiado grandes. En América Latina éramos los que teníamos el déficit fiscal más alto. Y con una recaudación cada vez más a la baja. Por la desaceleración de la economía, porque es algo que siempre pasa. O sea, cuando tú, la economía va bien, recaudas un montón, pero cuando la economía va mal, la recaudación se va, pero exponencialmente el triple. Viene la informalidad y todo. Y todos los planes de informalidad que entonces sí es correcta esa política de Tuesta, según su perspectiva, ajustar en determinadas áreas. Lo que pasa es que él lo hace como para empezar. No es que de golpe voy a hacer un montón de cosas y lo voy a arreglar lo que no he hecho en 10 años en un mes, sino empezar por ahí, por esos recortes de consultorías. A veces hay consultorías en el Estado que son un poco innecesarias, que no te traen el beneficio de largo plazo y son un gasto. Entonces él parece que ha estado tratando de identificar 2.000 millones de soles para generar un espacio. Ahora, 2.000 millones de soles es 0.3% del PBI, más o menos. Sí, más o menos. ¿No? Pues va, darle un margen de maniobrabilidad para usarlo después para impulsar. Porque eso es lo que se requiere. Ahora, exoneraciones. ¿Ayudaría también reducir las exoneraciones? Porque, por supuesto, se sabe pues que no traen nada bueno en general. E incluso en muchos casos, sobre todo en el oriente del país, están asociadas a ciertas economías negras. Sí. ¿Sería un buen mensaje? Sí, es político, ¿no? Porque ahí tienes que jugar y lidiar con ciertos grupos de interés y tipo regiones también que son mucho más fuertes. Y ahí sí va a ser un poco más difícil sentarse y tratar de negociar con ellos, ¿no? En términos inmediatos de reactivación de empleo, ¿qué es lo que se debería hacer? Por el lado del Estado, ¿no? El Estado tiene que entrar con los gobiernos regionales. Creo que han dado señales con las reuniones ahora con el mismo Martín Vizcarra y el ministro. El ministro es más técnico, pero el presidente es más político y conoce a los gobiernos regionales. De repente conoce uno por uno cada uno. Ojalá que tengan muñeca política como para poder manipular y mover y ejecutar la inversión pública lo más rápido, ¿no? Borrón y cuenta nueva, no seguir pensando en el pasado porque... por ejemplo, ahora te pongo un ejemplo para más o menos situarnos en este caso que estamos viviendo como un entrampamiento de inversión pública. Así es. Volvain, ¿no? Tuvo un problema, un escándalo de ecología, un escándalo técnico, todo. No cerraron Volvain. Vamos a buscar a los culpables, cerramos. Eso lo dijeron ahora en la cumbre uno de los presidentes. Cerramos Volvain y continuamos. ¿Por qué? Porque la pérdida de cerrar Volvain genera desempleo, la economía se para. Es muy grande. Entonces, estamos hablando de un símil con Odebrecht, con el Club de la Construcción, exacto, de lo que ha pasado todo acá. Tema, ¿no? Identificar, ¿no? Y seguir para adelante, porque si vamos a cancelar todo y patear todo, las pérdidas, las consecuencias son muy grandes. Ahora, gestión dice que SUNAT tiene todo listo para iniciar el combate a la elusión tributaria. ¿Ahí hay también en números que se pueden mover en buena medida? Sí, ahí también, sí, no, lo que pasa es que ahí tenemos la economía. Estamos con una presión tributaria de menos de 13%. Claro, es por lo bajísimo que te decía al comienzo, ¿no? Cuando la economía se desacelera, la elasticidad es bien fuerte hacia abajo, ¿no? Y la informalidad aparece también. Y no hemos hecho mucho para combatir la informalidad. El Banco Mundial habla de informalidad, pero no por el lado de bajar el IGB como lo quería PPK, sino por el lado de tratar de generar mejores, que el Estado genere mejores servicios para que valga la pena pagar impuestos, ¿no? Claro. Eso es el tema de la informalidad. Ahora, hay cierta preocupación por el lado de los gremios con el ministro de Trabajo, ¿no? Porque lo tildan de demasiado progresista, ¿no? De repente, y siempre pues es una... Y de hecho, el ministro anterior trató de ir desarrollando lo que debería ser... Mire, la República, se entregaron al país 119.000 millones de soles en beneficios tributarios, ¿no? Pero...
El tema de lo que debería ser la reforma laboral, los sindicatos se pararon de la mesa, ¿no? Ahora el exministro Barrera había logrado, ¿no?, devolverlos a la mesa. Y había una suerte, no se decía así, pero una suerte de política de palo y zanahoria, o el plan era ese, ¿no? Establecer de repente una red de protección social un poco más sofisticada y de otro lado flexibilizar la entrada y salida del ciclo laboral, ¿no? Pero entonces... Vuelvo acá, los empresarios dicen, cuestionan entre comillas, ponen la rigidez laboral en el país, porque al parecer es bastante rígido, pero al mismo tiempo, ¿no?, el 70% de la PEA ocupada del sector formal tiene contratos temporales. O sea, no solamente el sector formal es, me parece que es el 25% de la PEA, sino que dentro de ese 25%, el 70% tiene contratos temporales. Entonces, a la hora, no es que estemos hablando que todo el mundo tenga pues todos los beneficios. Sí. Dentro de la formalidad tienes todo el menú para ser prácticamente informal. Entonces, ¿hacia dónde debería apuntar el gobierno si es que estamos hablando de reducir la informalidad? Hay rigideces, pero lo que pasa es que se tiene que tratar de apuntalar hacia tratar de reducirlo y formalizar un poco más por ese lado, porque la rigidez es lo que genera la informalidad, ¿no? Que contraten por debajo de la mesa a los venezolanos, que es una opción. Entonces, pero... Salen más baratos. La ley Pulpín 2 que salió, que fue... Sí. Fue el caso extremo de reducirlo, pero sin conseguir ese objetivo, ¿no? Que no se le pague a los técnicos gratis. Esa idea no era muy buena porque se genera esclavitud, explotación y mala interpretación, ¿no? Por ejemplo, Senati tiene unos proyectos con la agencia alemana en la que trabajan gratis, pero trabaja gratis para mí, pero yo te enseño, yo te capacito. Y desde el eso es lo que tiene y desde el Ministerio de Trabajo, exactamente hacia dónde debería apuntar si es que estamos hablando otra vez de reactivar el empleo. Hay programas... No hay varitas mágicas, pero... Sí, pero cuando estaba Jaime Saavedra hace tiempo, digamos 20 años atrás, antes, no, cuando estaba mucho más joven, ¿no? Era el ministro de Educación. Y, Saavedra en SAN, dice. En Educación. En Educación, claro. Había muchos programas de ProJoven, programas que fueron más o menos la época del gobierno de Toledo, un poquito antes, ¿no? Que sí eran programas de identificación, de reconversión, de capacitación, ¿no? Con cierto programa social, pero tratar de capacitar también y tratar para que este... O sea, desde el Estado lo que puedes hacer es dar ese tipo de señales, de decir, bueno, yo estoy buscando también un mejor empleo para los jóvenes, capacitarlos. Eso se reproduce de alguna manera en el sector básicamente privado, o es un estímulo. Enseñarles a pescar y no darles el pescado que lo hizo, por ejemplo, Humala con Pensión 65 o los programas sociales de transferencia de dinero, nada más. Es mejor enseñarle algo a regalarle el dinero. ¿Cómo estamos en provincias con respecto al empleo? ¿Se ha también deprimido el empleo? Sí, bueno, las cifras sociales en Lima es prácticamente nula en temas de pobreza, pero en provincias sí hay una brecha fuerte, ¿no? Sobre todo la sierra urbana, la selva. La selva, incluso en la época de commodities, de los metales, ha estado completamente independiente y aislada, ¿no? Salvo Pucallpa por el tema de comercio. El tema de impulsar realmente la reconstrucción probablemente también dinamizaría el empleo. Son empleos temporales, por supuesto, pero ¿podría darle un empuje al tema del empleo? Sí, bueno, la esperanza está el tema de los panamericanos, la reconstrucción, ¿no? Que podría ahí empujar a 1 o 2 puntos el... La construcción es un sector que genera empleo también. Exactamente, ¿no? Es intensivo en mano de obra. Ahorita la que nos está ayudando es pesca. ¿No? Pesca es uno de los sectores que tiene 2 dígitos de crecimiento y genera más empleo que la minería, porque la minería es más capital intensivo. ¿Qué otros sectores tienen algún tipo de potencial? Porque volvemos al principio, la industria está hasta las patas, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué otro tipo de sectores podrían verse favorecidos en los próximos meses? Hay que diversificar, ¿no? Están los sectores de turismo, donde tenemos ventajas comparativas, gastronomía, que somos súper buenos. Pero no falta la infraestructura para ello, ¿no? Si vamos al Cusco, yo quería ir al Cusco a almorzar a un buen restaurante, a cenar a un buen restaurante. No es fácil. No, cola y tengo que esperar hasta las 10 o 11. Los aeropuertos Cusco, nada menos. Los aeropuertos se manejan de aeropuertos. Hay gente que se ha quedado desde el sábado hasta el miércoles varado por un problema de infraestructura, ¿no? Y eso no incentiva el turismo y no explotamos lo que tenemos. ¿Servicio se ha visto golpeado en este bajón? No tanto, ¿no? Incluso si vas por la calle en Lima a estas horas, día de semana, encuentra gente que está consumiendo, ¿no? Por el lado del consumo, no. Todavía no ha sido tan golpeado, no estamos tan mal, digamos, ¿no? El crecimiento es 3-4% basado en quizás en pesca, en servicios,
¿no? Sectores de educación, de turismo, restaurantes que todavía están generando finalmente valor. ¿Qué podemos esperar de los precios de las materias primas tradicionales? Que siempre, bueno, ayudan, sí, pues, y se supone que ahora el contexto internacional es muy bueno. Ha habido suerte porque ha habido una contracción de la oferta y el precio se ha mantenido más o menos relativamente alto, ¿no? Pero probablemente su tendencia sea a mantener ese nivel y no bajar mucho. Lo único que nos queda es por volumen, nada más tratar de sacar la mayor cantidad que se pueda. Felizmente, otro factor a favor es que no se ha paralizado, no ha habido bloqueos, ¿no? No ha habido paralizaciones. Ojo, y esperemos que eso hasta no ahora. Eso exacto, ¿no? Hasta ahora, pero sí hemos tenido mucho ruido político. Entrando una coyuntura más o menos electoral, la cosa también puede abrirse un frente ahí y hay que estar listos, ¿sabes? Ahora vienen las elecciones municipales, ¿no? Locales. Ajá. Y también podría haber un gasto de gobierno que podría empujar un poquito también. Un poco por la economía. Proyectos grandes, bueno, tía María, el gobierno está que quiere, que no quiere, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos esperar en ese frente para terminar ahora sí? Podría ayudar, ¿no? Siempre y cuando esperemos de que lo negocien bien y que no vengan otra vez las paralizaciones, ¿no? Porque uh-huh. En el pasado, cuando estábamos creciendo, teníamos muchas paralizaciones. Ahora, felizmente, ya sería demasiado tener otro problema más en el tapete. Era una de las características, pues, del crecimiento. Economista Jorge Guillén, gracias por estar con nosotros esta noche. Muy interesante, pues, esta revisión de lo bueno y lo malo y lo que debe ajustarse, pues, en la economía. No se vayan, amigos. Regresamos después de esta pausa con los comandos Chavín de Huántara.